rendición de cuentas es el proceso en el cual las administraciones públicas del orden nacional y territorial y los servidores públicos comunican, explican y argumentan sus acciones a la sociedad. La conforman el conjunto de acciones planificadas y su respuesta en marcha por las instituciones del Estado con el objeto de informar a la sociedad acerca de las acciones y resultados producto de su gestión. Permite recibir aportes de los ciudadanos para mejorar su desempeño. En ese sentido, la rendición de cuentas es un proceso de doble vía, en el cual los servidores del Estado tienen la obligación de informar y responder por su gestión, mientras la ciudadanía tiene el derecho a ser informada y pedir explicaciones sobre las acciones adelantadas por esa administración. La agenda que tenemos para el día de hoy comienza primero con el himno nacional de la República de Colombia, segundo, himno de la institución educativa Elías Mejía Ángel, tercero, instalación de la audiencia de rendición de cuentas e informe de gestión, cuarto, espacio para intervenciones y preguntas de los asistentes, quinto, palabras del delegado de la Secretaría de Educación y sexto, evaluación de la audiencia de rendición de cuentas. Nos ponemos de pie para entonar entonces las gloriosas notas. Que marca el PEI, que es la gestión directiva, la gestión académica, la gestión comunitaria y la gestión administrativa y financiera. Tenemos unas tareitas, tenemos un plan de mejoramiento, tenemos un plan operativo que se va desarrollando a lo largo del año y que hoy queremos contarles qué se logró de todo esto que se planeó durante el año 2019. Y ¿cuál es la tareita para este año? Que tenemos, pueden hacer preguntas terminada la audiencia pública si tienen algún interrogante, si no quedó algo claro, se les puede explicar, están en todo su derecho. Agradezco a nuestro secretario de Educación, el doctor Rafael, por la presencia, a la Sociedad de Mejoras Públicas, gracias por estar acá, a las madres de familia que hacen parte del gobierno escolar, a los estudiantes de los grados 11, décimo y noveno, con su presencia, a los docentes que son el equipo con el que trabajamos y movemos esta empresa, mil y mil gracias por hacer parte entonces de esta rendición de cuenta. Iniciamos, vamos entonces al inicio y lo vamos a hacer por gestiones. Vamos a presentarles entonces nuestra institución educativa, nuestro lema Desarrollo Humano Integral con visión empresarial, solidaria y sostenible. Raya 6 del 20 de mayo de 2014. Implementación de jornada única mediante resolución 9468-6 del 22 de noviembre de 2016. Hoy
A día de hoy estamos con esa jornada única desde el nivel preescolar hasta el grado 11. Nuestra modalidad es técnica comercial, nuestra especialidad comercial e informática. Proceso de integración de educación media técnica del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Programa de formación que tenemos en este momento, técnico en asistencia en organización de archivos. Gestión directiva. Entonces vamos a iniciar con la presentación de qué se logró en cada una de las gestiones. La importancia de la rendición de cuentas se refleja en la siguiente afirmación. El principio de informar a quienes tienen que conocer la ejecución y el desempeño de las funciones gubernamentales representa una de las más importantes responsabilidades que todo oficial de gobierno o servidor de una entidad estatal debe llevar a cabo, ya que lleva consigo de manera intrínseca la confiabilidad en la estructura del Estado y la fortaleza de sus instituciones. La gestión directiva va a ser presentada a cargo de la docente Claudia Jimena Gómez Salazar. Buenas tardes. Desde la gestión directiva, en el 2009 se lograron los siguientes puntos. Socialización de los ajustes al horizonte institucional, a los diferentes órganos de participación de la comunidad educativa. Ubicación del mismo en la sede de la básica primaria, hecho en cartulina, elaborado por la docente Leslie Eugenia Gómez González Gómez. Buenas tardes para todos. Desde la gestión académica, desde el año 2019, presenta el siguiente informe. La institución educativa cuenta con un enfoque metodológico coherente que está en este momento ya unido al PEI con el plan de mejoramiento y las prácticas de aula desde el momento en que pudimos, me perdona, de lado no veo muy bien, me disculpo. Desde este momento se evalúa periódicamente. Se ha implementado la jornada única desde el nivel preescolar hasta el grado undécimo y se han designado los horarios respectivos para las áreas a fortalecer. Desde el área de español, que se fortalece con lectura crítica, y el área de matemáticas, que se fortalece con pensamiento lógico. Por mis compañeras Noelia Ospina Torres, desde Eugenia González Gómez, y Sandra Melena Tobonarcila, y quien les habla, Santiago Callinas. ¿Qué logramos desde la gestión? Logramos la elaboración del proyecto de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física de ambas sedes, básica secundaria y básica primaria. Se asignaron espacios locativos, como son los periódicos murales, para la respectiva decoración, de acuerdo a las actividades que se vivenciaban en ese mes o en ese periodo que estábamos cursando. Cada periódico mural lo integra o lo organiza una gestión diferente a un comité. También logramos la focalización de la población estudiantil, o nos dimos cuenta de quiénes eran los estudiantes que iban a ser beneficiados de recibir los servicios complementarios de alimentación escolar y de refrigerio, lo que era restaurante y refrigerio. También logramos la participación en la formación y capacitación para docentes por parte de la Secretaría de Educación. Dos profesoras hicieron un curso de inglés y yo también tomé un curso con Fundeca y la CHEC en emprendimiento. Apoyo a los diferentes proyectos liderados por los comités de área y proyectos de aula e investigación. La gestión administrativa y financiera sirve de apoyo para las otras tres gestiones, entonces por eso siempre estamos ahí apoyando en nosotros diferentes proyectos o las actividades que lideran los otros comités. Bueno, los recursos tecnológicos de nuestra institución, en la básica primaria, los números que ven en las casillas son los computadores y las tabletas funcionales. ¿Listo? 13 computadores de mesa en completa funcionalidad en la primaria y 121 tabletas. En la básica secundaria y media técnica, los portátiles mini blanco funcionan 10, portátil negro funcionan 15, dos computadores de mesa que hay en la oficina y 50 tabletas. O sea que si vamos a mirar esa relación de recursos tecnológicos con estudiantes, encontramos que en la básica primaria un estudiante por tableta, digámoslo así, y computador, y dos estudiantes en la básica secundaria y media técnica en relación con los aparatos tecnológicos que tenemos. El porcentaje de estudiantes con acceso a internet es del 3%. ¿Por qué tan bajito? Porque solamente hay acceso a internet en la básica secundaria. En la primaria no hemos logrado tener esa conectividad.
y para que funcione completamente el internet solo funciona para un máximo de 10 computadores. Entonces por eso bajamos ahí el porcentaje. Bueno, nuestro talento humano, un directivo docente nombrado en propiedad, 3 docentes de aula nombrados en provisionalidad, 13 docentes de aula nombrados en propiedad, una orientadora escolar nombrada en periodo de prueba y 3 administrativos, aseadora, celador y la secretaria. Relación técnica alumno-docente, la relación técnica alumno en total es de 18,3, o sea, 18 estudiantes para cada docente. Sabemos que igual en la básica primaria tenemos docente por grupo. Y capacitación docente, entonces lo que les decía ahora, 2 docentes en cursos de inglés con lengua extranjera y un docente de programa de emprendimiento y empresarialidad. Bueno, nuestro proceso de integración de la educación media técnica y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que fue el último título o el último técnico que se logró graduar con el técnico en asistencia administrativa, y en grado décimo el año pasado empezaron técnico en gestión de archivo. En décimo el año pasado teníamos 25 estudiantes matriculados con SENA y en un décimo 15 estudiantes. Se realizó una salida pedagógica con los estudiantes del grado décimo, perdón que ahí está malo, y se reconocieron los diferentes centros de formación e instalaciones del SENA Regional Caldas. También cabe aclarar que se logró desde la articulación que el proyecto que se presentó ante el SENA o se sustentó, fuimos invitados por la Corporación del Consejo de Pácora para ser socializado allá y después se presentó como iniciativa ante Corpo Caldas y la Red de Turismo Rural, perdón, la Red de Turismo Rural y Comunitario en la ciudad de Manizales. Bueno, dentro de la jornada escolar complementaria, entonces tenemos, esa jornada es ese apoyo que tenemos de otras entidades para los niños. Por ejemplo, teníamos predictores del aprendizaje, que era potenciar habilidades y destrezas en los niños que los llevan a alcanzar mejores desempeños en el ámbito escolar, social y familiar. La población atendida fueron 27 niños. En la jornada escolar complementaria, que era un fortalecimiento en áreas básicas, en inglés, en matemáticas y en lengua castellana, se beneficiaron 86 niños de los grados primero, segundo y tercero. Y en inglés se potenciaron habilidades comunicativas como era escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. La población beneficiada fueron 66 estudiantes en inglés de los grados noveno, décimo y undécimo. Bueno, el apoyo a las actividades pedagógicas. Tenemos entonces que la institución educativa participó con 2 proyectos de investigación de ondas, apoyados pues por ese programa de ondas de conciencias. Uno se llamaba Nacho Derecho, liderado por la docente Amparo Valencia, y el otro Emotic, liderado por Sandra Milena Tobón. Con Emotic se participó en la Feria Regional en Cartagena y después en la Feria Nacional en la ciudad de Bogotá. Se celebró la Feria de Emprendedores en el marco de la fiesta institucional, galardonando como Emprendedor del Año a la Sociedad de Mejoras Públicas del municipio de Pacora. Y desde los comités se lideraron los proyectos de Olimpiada Matemática, Jornada Literaria, Feria de la Ciencia y la Tecnología, English Day, Colombianidad y Fiesta Primaveral, con la participación de toda la comunidad educativa. Bueno, ese fue todo entonces, la participación o la presentación de la gestión administrativa a Juliana Marcela para la gestión comunitaria y la orientación escolar. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juliana, yo soy la docente orientadora. Con mis compañeros de la gestión comunitaria, don Lider Arias, Amparo Valencia, Luz Adriana Ramírez, Viviana Herrera, realizamos durante el 2019 las siguientes actividades que pudimos lograr. Bueno, la institución educativa cuenta con una política de inclusión acorde a lo establecido a la ley, al decreto 1421 del 2017, que trabaja todo lo de la educación inclusiva. Brindamos atención integral a la población con diversidad. Aplicado. Decreto único reglamentario de 75 del 2015, libro 2, parte 3, título 1, capítulo 6, sección 3, fondo de servicios educativos de los establecimientos educativos estatales, y sección 4, gratuidad educativa para los estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales. Bueno, ingresos. El año pasado tuvimos ingresos por valor de 61.306.125 pesos. Nos llegó por gratuidad,
que nos consigna a través del Ministerio de Educación Nacional 26.605.893 pesos. Ese fue el aporte para gratuidad que dan por estudiante atendido. Otras transferencias de recursos públicos, 24.686.996 pesos. Esas transferencias las hace el departamento y las hace en la administración municipal. Y recursos de capital, que es lo que viene de una vigencia anterior. El año pasado tuvimos 10.013.236 pesos para un total de 61.306.125 pesos. Con ese presupuesto trabajamos durante todo el año. Gastos de funcionamiento, ¿en qué nos gastamos esa plata? En adquisición de bienes, 1.401.701, teléfono 939.606, en internet, pagamos internet para las oficinas, 1.033.688 pesos, seguros, ese seguro es el que se paga como protección de los bienes muebles de la institución, ese seguro que se hace cada año, nos vale 3.408.553 pesos. Contratación de servicios técnicos profesionales, que pagamos el contador, quien lleva todas las cuentas de la institución, pagamos 5.800.000 pesos. Impresos y publicaciones, 2.172.849 pesos. Otros gastos generales, 646.299 pesos, para un total de funcionamiento de 15.402.696 pesos. Gastos de inversión. En gastos de inversión tuvimos mantenimiento de infraestructura educativa, nos gastamos 31.272.859 pesos. Dotación institucional e infraestructura educativa, 5.279.900 pesos. Dotación institucional de material y medios pedagógicos para el aprendizaje, 2.056.000 pesos. Actividades pedagógicas, 590.000 pesos. Acciones de mejoramiento a la gestión escolar y académica, 4.172.640 pesos. Total de gastos de inversión, 43.731.399 pesos. El total de gastos fue de 58.774.095 pesos. ¿En qué? Aquí están los contratos. Tuvimos un contrato con Andrea Lucía Celia Herrera, es la que nos vende los paquetes de graduación para nuestros jóvenes, las menciones, los certificados para noveno, las medallas, los escudos, 1.325.000 pesos. Al costo compramos un televisor de 58 pulgadas, que de una consignación que hizo el departamento por 2 millones de pesos, de un concurso en el que participó Milena, Santa Milena, con tecnología, se lo ganó y el premio era para el colegio, le dieron 2 millones de pesos para surtir algo de tecnología. Ella quiso un televisor de 58 pulgadas para la sala de sistemas, valió 1.699.900 pesos. Aseguradora Solidaria de Colombia, renovación póliza de manejo, es la póliza que ampara a los rectores para el manejo del fondo de servicios educativos, vale 268.856 pesos. Azteca Comunicaciones, tenemos un contrato con Azteca y durante el año le pagamos 1.033.688 pesos. Da Vivienda, gastos financieros, 246.599. A don Carlos Antonio Arango Ruiz, compraventa de 2 trombones, compramos 2 trombones el año pasado para nuestra banda musicomercial, valieron 1.980.000 pesos. Carlos Ariel Ocampo Urán, servicio de transporte para estudiantes de la banda musicomercial, estuvimos en Subía y estuvimos en Armenia. 1.500.000 pesos. Carlos Ariel Valencia Bedoya, contratación de servicios profesionales de contralor público con el fin de asesorar y apoyar la correcta ejecución de los procedimientos presupuestal y contable en la administración del Fondo de Servicios Educativos de la institución, eso nos vale 5.800.000 pesos al año. Colombia Telecomunicaciones, el teléfono que tenemos fijo, 939.606 pesos. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paco, para mantenimiento y recarga de extintores, 475.000 pesos. Edgar Cantamil Herrera, compraventa botones y placas para las conmemoraciones que se hacen en la institución, 847, las indicas que se le colocan a los estudiantes en la clausura, 847.849 pesos. A don Eliezer Daniel Quintero Jiménez, mantenimiento preventivo y correctivo de 5 videobin Epson y cambio de piezas dañadas como lentes de cañón, diafragma y lámparas, 860.000 pesos. A don Elmer Marín Henao, mantenimiento de infraestructura educativa, nos hizo mantenimiento a la sala de sistemas,
a las escalas y cambió un alcantarillado que estaba en mal estado. Eso nos valió 2.492.400 pesos, 3.565.490. Ese resán y pintura se hizo en el primer piso, patios, y en el tercer piso, corredores. No alcanzó para el segundo piso esa placa. Y el cielo raso solamente en el segundo piso. Este es el estado en el que estaba el primer piso y el tercer piso, ¿cierto? ¿Cómo estaba al momento, pues, de que se estaban haciendo los trabajos? Este era el cielo raso del segundo piso, que fue el que se arregló, que se cubrió, se le puso nuevo el cielo raso. Así quedó el tercer piso. Hoy tenemos un tercer piso muy bonito, presentable, bien pintado, maravilloso para las paredes como quedaron. Y en el segundo piso, ya los corredores, con el nuevo cielo raso. Esta inversión pues se hizo el año pasado gracias a la Administración Municipal y a la Secretaría de Educación, porque fue un convenio que se hizo entre Secretaría de Educación y Administración Municipal para aportar esa plata y hacer esta mejora en infraestructura. Bueno, esto es todo lo que recibimos, todo lo que se pudo hacer el año pasado. Además de esto, les cuento que el año pasado también a través de la Administración Municipal se hizo una dotación por 6.473.000 pesos para en cámaras de seguridad, con todo el montaje, el municipio prestó toda la institución de 32 cámaras, un televisor de 32 pulgadas, una UPS, las cuerdas, todo, menos la mano de obra para la instalación. Esa la pagó el colegio, que decía que valía 1.600.000. Y nos dotó de 9 televisores de 55 pulgadas. Eso lo entregaron en diciembre. Tenemos 9 televisores para instalar en la básica primaria y algunos acá en la básica secundaria, 9 televisores de 55 pulgadas. Nos dotó también de una nevera para el restaurante escolar en el mes de diciembre, ¿cierto? Por un valor de 1.400.000 pesos. También recibimos de parte de la Administración Municipal el paquete escolar. El año pasado se recibió para todos. Todo lo que nos contaron, pues, en beneficio de nuestros estudiantes. ¿Qué perdimos el año pasado? Como institución educativa, perdimos la coordinadora académica. Usted sabe que teníamos a Dianita acá, por el porcentaje de estudiantes. Mire que vamos bajando. Este año tenemos 291 estudiantes. Con relación a cómo terminamos, subimos 11 estudiantes. En que terminamos en 280, tenemos 11, pero tenemos muy bajita la matrícula preescolar. El semillero de las instituciones es el preescolar. Si nosotros tenemos 30 niños en preescolar, sabemos que eso ahí ya nos sostenemos 11 años. Pero la medida en que el preescolar vaya bajando, nos va a ser difícil sostener una institución educativa. Entonces, el día que se nos acabe el preescolar, si la Secretaría de Educación le da por decirnos, con 13 estudiantes yo no le puedo sostener una docente para preescolar, empezamos a cerrar el liceo. ¿Cierto? Eso es lo que hay que mirar y es lo que hay que ir viendo. El apoyo de la comunidad hacia las instituciones educativas. Entonces me preocupa eso. Perdimos lo de la coordinadora, pues por el número de estudiantes que tenemos, porque necesitan más de 500 estudiantes para tener derecho a una coordinadora. Las instituciones de los corregimientos y veredas tienen coordinador porque tienen más de 5 sedes. Entonces, por ley, les deben asignar un coordinador. Y la norma, porque pues por el derecho de ser normal, de ser pedagógica, le asignan un coordinador independiente de la matrícula que tenga. Nosotros en este momento estamos sin coordinador y sin secretario, entonces el rector le toca hacer todo, está pendiente de todas cosas. Por eso es la paciencia, pues, hacia la comunidad, que nos tengan paciencia en muchas cositas, porque tratamos de revolar el cuadro, pero siempre es difícil, pues, darle la medida a todo cuando no se cuenta con una coordinadora, cuando no se cuenta con una secretaria, cuando no se cuenta con esas cosas. Nos toca que este informe que les mostré de último era un informe que tenía que dar en el consejo. Desafortunadamente no pude asistir. Primero se me olvidó, y cuando me llamaron estaba con una dificultad con un padre de familia, con unos estudiantes de un grado, entonces no me podía dejar esto tirado y salir corriendo. Entonces ya suspendí, pero si algún día me invitan, pues iré y les llevaré
Lo que hay que contarles que es en qué se gastó la plata, el ICE, cuánto le llegó y cómo fue el aporte con que nos colaboró la administración municipal el año pasado. Ahí está, pues, para contarles, por eso se los quise contar. La rendición de cuentas es una cuestión muy fácil, son cuatro gestiones. Yo he estado en todas las instituciones educativas desde la semana pasada. Contarles la gestión directiva, académica, administrativa y financiera, y la última gestión, que es la comunitaria. Ha sido para mí muy grato visitar todas las instituciones educativas, la organización de cada uno de los rectores. Pero tengo para contarles algo. Como lo dijo don Francisco, si no tenemos el personal suficiente, estas instituciones se van a ir a una fusión. Y eso ya lo ha contado el alcalde también, por las dificultades que se están presentando. Hay escuelas en el área rural con 3 niños y un docente. 4, 7, 10. Hace 4 años, los estudiantes en el municipio de Pápora eran 2.900. Y este año me encontré con una gran sorpresa. Son 2.020 niños. Ha rebajado 880 estudiantes en menos de 4 años. Entonces, eso sí es muy preocupante. El municipio cuenta, bueno, uno de los grandes intereses que tiene mi secretaría y el alcalde es tener muy buenos ambientes escolares. Ya les contó don Francisco, hace 4 años o 5 se pasaron para la básica primaria los jóvenes. Volver a abrir ese restaurante escolar me parece muy importante, porque traer los niños hacia la sede central es algo delicado y peligroso, y ponen aprietos en un determinado momento al rector, que es el que se está trayendo en horas de estudio a los niños para acá. Entonces, como una de las funciones mías es tener excelentes ambientes escolares, vamos a luchar para tener esa nevera y la estufa industrial. Pues yo no veo una cosa difícil, entonces esa es una de mis grandes intenciones. De uno de los logros que también don Francisco no lo mencionó aquí, es mantener esta infraestructura. Ya dijo Milena, a Milena la felicito, yo ya la he visto muchas veces con ondas, a todos los docentes como han trabajado, pero uno de los grandes logros es tener esta infraestructura, lo bonita que la tiene. No lo digo yo, pues que conozco algo sobre la parte patrimonial del municipio, lo dijo el gobernador hace 15 días y quienes nos visitaron aquí haciendo el plan de gobierno del departamento. Se admiraron al ver esta infraestructura. Entonces ustedes se tienen que sentir orgullosos de tener esta planta física. El municipio tiene 2 ludotecas muy importantes, la de la plaza principal, que atiende a los niños de 0 a 6 años, y la ludoteca de Cultivarte, que se encuentra en el polideportivo, atiende niños de 7 a 18 años. Entonces también está el servicio. Las 2 niñas que trabajan en la ludoteca, pues hacen parte de la administración municipal y allá la orden. La ludoteca que se encuentra en el polideportivo tiene sala de cómputo, tiene internet. Bueno, me parece maravilloso que los puedan utilizar. ¿Qué me preocupa a mí y lo que he visto en el trayecto de estas rendiciones de cuentas en instituciones educativas? El bajo nivel que tienen los jóvenes en 2 áreas importantes, que es la prueba de ciencias sociales y competencias ciudadanas. A eso le tienen que mostrar un poquitico más los maestros, digamos, cómo lo pueden aumentar. Y ese, pero no es solamente aquí, sino a nivel municipal. Y en inglés, más unos instituciones que en otras, más en unos que en otras, más en el área rural. En el área rural sí ha fallado mucho en inglés, pero yo lo veo como razones, digamos, de aquí, que tiene la CONFA, ha tenido una muy buena docente. Entonces, el reto para este año es que al menos el inglés puedan subir. Sí, el inglés y lo de competencias ciudadanas, eso es un poquito.